Mi gente bonita, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Saludos para todos mis seguidores, todos los que me ven por todas partes del mundo, porque ahora sí me mandaron saludos desde España, Ya me están viendo en España, gracias. Bueno, vamos a empezar mandándole saludos a María Cipriano, Naomi Ríos, María Cruz, de Brooklyn, New York, Guillermina Fortuna, saludos a Guillermina, Daniela de Oakley, Dallas, Erika Aguilar de Annapolis, Maryland, Nena 123 García de Nuevo León, de García Nuevo León, pues, así dicen, Nena 123 de García Nuevo León. Ok, María López, también saludos para María López. Teresa Flores, saludos para Teresa Flores, todos muchos saludos. Karen Vázquez, también saludos para Karen Vázquez. Y Blanca López de Chihuahua, Chihuahua. Bueno, estas personas son de las que me dejan comentarios y que quieren que les manden saludos, ¿verdad? Y otras, pues yo les quise mandar mis saludos, ¿verdad? Son de las personas que me apoyan bastante. Bien harto, dijeron por allá, bien harto. Pues aquí estamos mandando saludos a todos ellos. Espero la pasen muy bien. Mi mujer anda en la cocina. Dice que va a hacer unos pescaditos, ¿cómo? Empanizados. Un filetito empanizado. Ahí anda, déjense la paso para que la hago. Déjense la mano para que la hago. Ahí anda, mírala. Hola, buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien este día. Les mando bendiciones. Yo no me siento muy bien, pero... Por ahí anda. Voy a tener que cocinar. Y bueno, les quiero mandar saludos a todas las personas que nos apoyan ahí en nuestro canal. Y pues que gracias también, primeramente que nada, muchísimas gracias por su apoyo, por tomar su tiempo, ¿verdad?, de vernos ahí. No te pongas nerviosa, pero vamos empezando el día. Todavía estoy nerviosa, todavía me dan nervios. Porque no estoy nerviosa. Pues vamos a empezar la tardecita con unos pescaditos. Un filete, ¿verdad? Filete. Voy a hacer un filetito de pescado. Filete de es tilapia. Filete de tilapia empanizado. Ya los tengo aquí. Con una ensalada. Rusa, ¿no? Rusa, sí. Esa receta se la robó mi mamá, porque esa receta la hacía mi mamá. Sí. Esa es una ensalada de papa, chícharo, zanahoria, claritas de huevo. Claro, de huevo, apio, bueno, mostaza y mayonesa. Mostaza y mayonesa. Miren, ya tengo mis los filetitos. Los filetes. Les voy a... Seguimos buscando todavía la trucha y no la encontramos. A mí se me hace que se extinguieron. Agregar pimienta y sal. Sí, yo creo que ya no. Pimienta, sal y huevitos, ¿no? Sí, ahorita le voy a poner pimienta. ¿Quieres que te pase un huevo? Pimienta y sal. Un huevo para que se le pegue el pan de... Me gusta molerle un ajo con unos poquitos de estos chiles. ¿Cómo se llaman estos chiles? ¿Chile de árbol? El chile de árbol. Chile de árbol. Me gusta licuar un poquito porque pican. Estos sí pican. Un puño. Unos seis chilitos. Con dos dientitos de ajo. Ajá. Y se los pongo aquí. A ver. El chile con el ajo lo dejo sazonando con el filetito para que el filete agarre un saborcito bueno. Picosito. Sí, picosito ahorita lo voy a licuar y ya se lo pongo ahí, con la sal, la pimienta. Y el huevito, ¿ah? El huevito yo creo que lo voy a meter antes de meterlo a freír con el empanizado. Yo le pongo de este empanizado que es... De la Bimbo, Del Bimbo, que es crujiente. Ahí. No. Este es crujiente, sale más crujiente. Ahí andamos patrocinando a Bimbo porque le faltan seguidores a Bimbo. Bueno, voy a licuar, si quieres. Hace mucho ruido, mi licuadora está muy viejita ya. Aquí ya lo hice. Ahí va la salsita. Ahí la salsa que hizo. De pues Lucín. Esto sí pica, Está bravo. Está fuerte. Dijera el indio. Está fuerte, ¿no? La india María está fuerte. No fuerte, fuerte. Fuertísimo. Entonces ya se lo dejo ahí. Es como un sazoncito que le pongo yo para que... Para que le ponga picosito. Es ajo con los chilitos esos de árbol. Y un poquito de agua. Y ya le pongo también su pimientita. Pimientita al gusto. Ajá. Pues ajito molido ya no, o sea, porque ya el ajo ya lo lleva aquí en la salsa.
Bien. Le agarran muy rico sabor el ¿cómo es? El filetito de tilapia, ¿verdad? Porque no, no había otro filete. Yo quería hacer filete de ¿cómo se llama? De trucha, pero no hay. Y yo, y también quería hacer unos chicharrones de tilapia, pero acá la mujer me dijo que no, que porque era mucha grasa y yo ya tengo bien harta grasa. Es que le hace daño la grasa, gente, le hace daño a él comer mucha grasa, pero él no entiende. Yo por más que quiero darle de comer sano, y esto también va a llevar grasa porque lo voy van a empanizados, pero es lo mismo. Pero no lo mismo, bueno, ya lo compensas con la verdura acá, con la ensalada. Es que a mí las chicharrones de tilapia no me gustan mucho. Pero a mí sí me encantan. Pues lo puedes hacer de tilapia, de ¿cómo se llama el otro? Mojarra. Pescado también, del filete de pescado, ¿no? Sí, de filete de pescado, de mojarra. No, mojarra es una cosa de pescado solo. Pero, o sea, de filete de mojarra puedes hacer los este chicharrones. Este es filete de mojarra, ¿no? No, este es de tilapia. Tilapia. De mojarra es tilapia. ¿La mojarra es tilapia? Pues sí. Ah, chinga, yo pensaba que la mojarra era una cosa y la tilapia era otra. Así se llaman las mojarras, hay una mojarra que se llama tilapia. Ah. Mucho, como dices, de cocina. Chingao. A ver. Si eres de Tamaulipas, pues. Corríjame, ya, no sé. Es que la mojarra es mojarra, nada más, no tiene otro apellido. Otro nombre. Ajá. ¿No? No, la mojarra es mojarra y el catfish es catfish y... Ok, el bagre es un pescado, el pescado cierra es otro, sí. Pero el catfish es el catfish y la mojarra, pues nomás. Entonces aquí es mojarra, tilapia y mojarra. Catfish, como se llama en Estados Unidos, al pescado bagre, al que es de bigotes. Al bigotón. Ajá. Al bigotón como Chuy Salazar. Aquí se llama bagre y allá en Estados Unidos pues le llaman catfish. Ay, catfish. I'm sorry. Perdón. Excuse me por tu inglés. Pues que él... No, yo no sé inglés, yo no sé hablar inglés. Pero yo que dijo catfish. Voy a cortar mis, ¿cómo se dice mis...? Se me olvida la raíz esa. Apio, ¿verdad? El apio, no es raíz. Esas son palitos, estos saben bien ricos con un aderezo de ranch. Eso es lo que debes de comer tú para tu cuando me ponga el doctor a dieta, que no pienso ir con el doctor nunca. Entonces. Ya lo puso. Mi gente, es que el doctor me puso a dieta, pero que no quiere que coma nada. Como estoy un poco malo. ¿Tienes diabetes? Tengo todo lo que termine en etis, cebetis, diabetes, acá como la colitis, meningitis. No, yo tengo colitis y gastritis. Todo lo que termine en itis tiene ella. Pero ya gracias a Dios yo solita me curo, no necesito medicamentos, yo tomo mis jugos verdes con mucho apio. Sábila, ¿y qué más le pongo? Ya tenía acá cociendo su... Mis chícharos y mi zanahoria. Chícharos. Porque no me gusta comprarlos de lata. Yo los compro naturales, los pongo a hervir. Y los pone a hervir. Y ya los tengo listos para mi ensaladita. Eso es lo que voy a llevar a la ensalada. La ensalada. No sé por qué le dicen rusa. No sé si en Rusia coman esta clase de ensalada. Pero así le dicen ensalada rusa. Que lleva mayonesa. Y mostaza, huevitos, pero nomás las puras claras de los huevos. Y sí. Pues obvio, las papas. Y el apio, ¿verdad? Es todo lo que lleva la ensalada. Es lo que tú debes de comer, pura vegetales. ¿Y a poco esto no lleva grasa? Yo quiero comprarle. Pero yo bueno, la mostaza no, pero la mayonesa sí lleva. Pues sí, lleva. Pero... Él es el que escoge esto, señores. Él. Yo quiero comprarle de la light. De la mayonesa light, pero dice que no le sabe igual. No, es que no sabe igual. A ver, tómense una cerveza light y una cerveza normal. ¿Cuál está más chingona? Da igual, sabe igual. No. ¿Emborracha lo mismo? No, claro que no. La light es para otra clase de personas que no toman light. También no toman fuerte. No, la light también emborracha, nada más. Son como para las nenas, la light. Es baja de calorías, ¿no? La light. Pero de alcohol está bien. ¿No? Míreme, ¿quién sabe? Ahí está mi Piri, mírala. Mira. ¡Mi perrita hermosa! Ella no da lata como el perico lo tengo allá afuera. Ahí está. Es que le voy a limpiar su jaula. Míralo. Ese perico, no.
voy a limpiar su jaula. Bueno. Bueno, pues más tardecito ya, al rato le enseñamos. Bueno, ves que ya la ensalada ya la va a hacer. Ya nomás te falta echarle la papa. ¿No? Sí, tú que mientras le ibas a mandar saludos a tus amigos, a tus que te comentan, ya le mandaste saludos. Ya le mandé saludos como a 20 que estaban por acá. A la señora de Zacatlán, Puebla. Zacatlán de las Manzanas. Sí, no me acuerdo su nombre, ya tiene muchos. Alejandro, creo, no me acuerdo. Que es de Zacatlán, muchas gracias por siempre. Te dije que le apuntaras acá para Zacatlán. Mandarnos, ella sabe quién es. No tengo muchas de Zacatlán, más que ella. Le mando muchos saludos y muchas bendiciones a su casa, a su familia. Y ojalá siempre nos siga viendo. Hay que nos recomiende para que ya estamos en 690, ya vamos para arriba, no, más nos faltan 400, no, 310. Casi nada, pero ahí más o menos. 310, ¿verdad? Ya pagará la meta. Ahí vamos, con su ayuda de ustedes, gracias, ¿verdad? Porque síganme recomendando. Porque sin ustedes, pues no seríamos. No haríamos nada. No tendríamos todas esas vistas, esos comentarios. Y yo estoy en joda acá con el tabla, ¿no? Hey. Es que ya la papita ya casi está, ¿no? A ver, déjala checo. Deja checo las papas. Huevos, a ver si ya está. Ay, me quemé. A ver. Un poquitito, casi se están deshaciendo. A ver, si tiene. Ya los huevos ya están acá. Los huevos sí ya van a estar, yo creo. A ver, dame el Ya esto es para la ensalada rusa. Papa y huevito. Pues creo que las papitas ya están, ¿no? Ya. Deben ir más aguaditas. No, ya sí, porque luego van a quedar muy aguadas, se van a desbaratar todas. ¿Verdad? Uh-huh. Ya los huevitos yo creo que también ya están. Voy a calar un huevito. A ver, sácate un huevo. Yo me lo como acá. Cocidito. Y mismo. ¿Tú qué? Ya, vamos listos. Pues sí, mi gente bonita. Aquí seguimos todavía tratando de sobrevivir. Porque acá el médico se nos extendió más el encierro, creo que hasta julio, ¿verdad? La contingencia. Ahora hasta julio es la contingencia, señores. ¿Ustedes creen que está bien? Sin trabajo. Sin trabajo, no estamos trabajando, estamos aquí en casa nada más. Nada ya, más tirado. Ya no es cuarentena, es noventena ya esto, ¿no? Ya se pasaron, ya es parte del gobierno ya. Que no quieren que uno trabaje, que se muera uno de hambre. Esos gobiernos, allá en Estados Unidos ya abrieron, en Texas. Creo que sí, mira, ya están los huevitos, ¿no? Mira, a ver. ¿A estos huevitos les pones sal? ¿Les pones la cita? Y así mero. Yo creo que me vas a tener que apagar un poquito para que me ayudes a pelar. A ver, mi Fabiola Beliz de España, la vamos a complacer el día de hoy porque me pidió que le hiciéramos un agua de Jamaica. Y nosotros vamos a hacer muy poquita porque somos dos. Y nosotros como somos dos, pues hacemos poquito. Mira, aquí está la Jamaica. Una tacita para 2 litros de agua, ¿no? Es una taza para 2 litros de agua. Y acá ya tenemos la jarra. Una jarra con agua bien fría. Que es donde se va a poner ya que salga de hervir la Jamaica. Porque se pone a hervir bien hervida. Ya estaba limpia la Jamaica. Ya la jamequita ya estaba limpia. ¿Qué me dijeron? Miren, aquí está ya. Ahora que hierva, ¿cuántos minutos va a hervir, hija? Como 5 minutos. 5 minutos bien hervida. Después de que se hierva la Jamaica, se va a pasar a la jarra que tiene. Le tengo que poner azúcar. Agua con hielo. Era antes el agua. Y hay que echarle el azúcar de una vez, porque si no, no va a agarrar el azúcar. Un poco, nosotros no la tomamos muy dulce. No muy dulce. Esto es para el gusto, ¿no? Al gusto. Ahí está el azúcar. Creo que ya, porque tú no puedes comer tanta azúcar. No, porque se me sube, ya tengo bien alta azúcar y luego amanezco con las hormigas. Él es como soy diabético. El azúcar ya no puede comer tanta. Ya no tengo que tener. No hay azúcar esplenda, o cómo se llama. Ajá. La es la misma azúcar, es azúcar. Como que va a hacer daño. Mira, aquí ya tenemos la jarra con el hielito. Ponen a remojar la Jamaica, pero
como ahorita la voy a hacer deprisa, pues la voy a poner. Ah. Pues la vamos a poner, la vamos a hacer porque me lo acaba de pedir. Hace como 15 minutos me lo pidió Fabiola. Fabiola Beliz de España. Y la voy a complacer, ¿por qué no? Creo que ya está. Hay que complacer a nuestros seguidores. Y después se tiene que colar. Y después hay que colarla. ¿Ya? Ya viene, ya hirvió. Cuidado, no se quema. Mira, ahí va. Ya la estoy metiendo. Ay, dejé mi cuchara. Adentro. A ver. Mira, ahí está Fabiola. Ups, sorry. Otra vez, lo vas a pasar para allá. Para que se enjuague bien las hojas, ¿no? Perdón el tiradero. Perdón. Son los nervios, no se preocupen. Ahí va. Que quede bien sabroso. Bien rojita. Esto, así se hace el agua de Jamaica. Así de fácil, es muy simple de hacerla, ¿eh? Muy simple de hacerla. Y muy sabrosa. Ya solamente le colocas muchos más hielos porque va caliente, ¿verdad? Sí, va caliente. Pero como quiere, ya se enfrió. Está fría. Un poquito más de azúcar para que se me suban las hormigas. Ahí está. Por eso va a acompañar tus filetes. Mis filetes empanizados y mi... Bueno, sácame mi papa porque ya voy a empezar a... Hacer la ensalada rusa. Ya está, madre, acá. Cómo me consiente, ¿verdad? ¿Por qué creen que le digo que está como está? Pues... Ay, pues, ya va a empezar el bullying otra vez. Me está diciendo gordo. ¿La escucharon? No, esto se lo hago porque es nutritiva para él. Corto sí, mis claritas de huevo. Bien nutritiva, miren. Bien nutritiva. Pues así quieres, es que si te pongo a dieta no quiere. No, es que si me pone a dieta sabe que me van a buscar más mujeres. Y así gordo, pues nomás soy paella solo. Ay, sí, lindo. No se crean, yo lo hago por su salud, que tiene que cuidarse muchísimo. Pero él no quiere. Échame un vaso, pues. Tiene hielos en un vaso, tú. No, probalo porque Fabiola tiene que saber a qué sabe. Échame hielitos. Ahora que sabe. Ahora que sabe el agua de Jamaica. Voy a poner en pie más. Sí. Mira. Ay, se me tira pues. Es que no le pudiste la tapa. Cierto. No te preocupes, no estamos en una cocina de un chef. Estamos en la cocina de Claudia. De Claudia, para servirles. Bien sabrosa. ¿En serio? Sabrosísimo. Te falta poquito azúcar, pero para ti está bien. ¿Para mí está bien? Uh-huh. Miren cómo quedó el colorcito. Uh-huh. Fabiola, ahí está. Presumo hasta España. Está España presumiendo. O sea, es por darle gusto a ella. La hice por darle gusto a Fabiola. Para que mire. ¿Pero qué te preguntó? ¿Qué te dijo? Que en los restaurantes mexicanos comentan mucho del agua de Jamaica. ¿En España? En España. ¿O lo oye acá en México? No. En los restaurantes mexicanos pronuncian mucho... ¿Qué hay en España? Que hay en España el agua de Jamaica. Oye, quería saber cómo se... Quería saber que hiciera un agua de Jamaica, ya la hice. Así se hace, espero que esta receta te sirva. Bueno, esta bebida te sirva a ti para que lo lleves a unos restaurantes mexicanos y les presumas allá cómo se hace. Restaurantes españoles, mexicanos se la hacen. Bueno, restaurantes españoles. Así va mi papa. A ver, aquí va la papa. A ver si no me corto mis dedos. Ya lleva papa. La clara de huevo. Clara de huevo, zanahoria, chícharos. Apio. Y apio. Esta es una ensalada rusa. Pero van los cachitos más grandes, ¿verdad? Sí, hazlos como quieras. No sé si ustedes conocen esto que tengo acá en el refrigerador. Se llaman ciruelas chinas. Esto, mañana le voy a hacer a mi mujer un desayuno con en salsa, un desayuno, huevitos con ciruelas en salsa de molcajeteada, ¿no? No. Mañana te lo hago. No me gustan. ¿Cómo que no te gusta? Entonces voy a tirar porque no le gustan a la mujer. Esa la mandó Beta para alguien y no vinieron a recogerlas. A mí me gustan, pero maduras. Ah, perdón.
Bueno. ¿Cómo me contradices? Mucha papa, amor. ¿No? Yo creo. Pues ya échale nomás la mayonesa. Sí, ya con esta papa, porque esta la voy a hacer con unos taquitos dorados. Órale. Échale la mayonesa y la mostaza. Bastante, bastante, así como me gusta a mí. Bien generoso. Ahí está. Ya. ¡El que está a dieta! ¡Ya! Pues dice que mucha, que sea generosa. Generoso, bien generoso. Es que no me hallo con esta cucharita. ¿Pero entonces para qué agarras esa? ¿Agarras las normales? Ahí está. ¿Y la mostaza? La mostaza, esa sí quedó con cuchara pequeña. Esa, echarle una cuchara pequeña. Ahí está. Una más, porque a mí se me encanta la mostaza. Te gusta mucho la mostaza, la mostaza, ¿verdad? Sí. Este es el sabor que le da más a la ensalada. A la ensalada. Ensalada rusa. Muy sabrosa, muy sabrosa. Clara de huevo, le hace falta más. Échale más. Mucha clarita de huevo, porque esto es muy bueno. Mira, Fabiola, híjole, como estoy tomando. Ya no le des tentación. Te gusta más dulce, ¿verdad? Más dulce, le faltó un poquito más de dulce, pero bueno, mira, ahí está. Así quedó, a mí me gusta así. No, me falta un poquito de mayonesa. Ya con eso. Perdón, se me anda saliendo. Dame un pan, ahí están arriba. ¿Pan blanco? Ajá. Bien. Ahí está, esa es la ensalada rusa, señores. Apio, chícharo. El toque final. Ah, pimienta negra. Pues mientita negra, échale más. Salita, pues se le llevaba las papas, ¿verdad, Sal? Sí, sal ya. O no lleva. No, si quieres ponerle, para mí no me gusta, ya con la mayonesa está suficiente. Ok. Hay que darle ensalada rusa. Hice poquita también, porque... Porque nomás me la como yo. Sí, yo también, pero somos dos, y para que no sobre, no tirar. Ahí está. Bueno, ahorita ya voy a seguir con mis filetes. Ya tengo hambre. Lo que ella está haciendo, los, ¿cómo se llama? Los pescaditos. Yo me estoy comiendo un sándwich de ensalada rusa. No, de tentación, pues. Ay, no, este hombre. Con un vaso de Jamaica. Con este. A ver, así. ¡Ah! ¡Qué bruto! Le voy a poner poquita harina porque no tengo mucho. Acá está. Mucho. Acá está, mira, ahí está, ahí anda abajo. Ya se me perdió, ahí salió. Salió como el chapulín colorado del barril. Estaba buscando la harina. Entonces pásame dos huevitos. Bueno, ya los agarré. Ya, yo creo que sí. Después pues los saqué ya de donde los tenía sazonando con ajo y chile. Y ya los meto en el huevo. En el huevito. Ay, Dios mío, me pongo de nervios porque luego no me salen las cosas bien. No, pero más como que bien empanizado. Bueno, como que eres para nosotros aquí. No es para el restaurante. Lo que comemos. Te exijo como si fuera al restaurante, pero no. Te exijo como. A ver, si ya está caliente, ¿eh? A ver. Ahí está. Bueno. Otro más, pongo en el huevo. A ver. Un saludo para alguien en especial por allá en Estados Unidos. Ah, para mis hijos, para mi hija Dalila, Tania, que me ven. Y que siempre paso dando tentación con mis comidas, mis amores. Sí. Mami, se pasa en la cocina, ya engordé, un kilo. Y yo también un saludo para los míos, que también son de ella, bueno, y otros que tengo aparte ahí. Valeria, Daisy, mis nietos. Te faltó Fredito también por allá. Para mi hijo Freddy, mi hijo mayor, para mis dos nietos hermosos que tengo. Nieta y nieto. Tengo un nieto de 10 años. Ya, idéntico a mi hijo y mi nieta pequeña de un año y medio. Se parece a Memo Ochoa, el huerquito, el nieto, los greños que tiene. Bien chino, igual que la mamá. Igual que la abuela. Mire cómo tiene la abuela también. Yo pero chino, no me gusta. Y saludos para todos, mis amigas, las que me comentan ahí.
las que me mandaron a felicitar por el Día de las Madres. El domingo que fue, ¿verdad? Que no, el domingo fue Día de las Madres. No me sentí nada bien, pero vi sus comentarios. Y muchas gracias, se los agradezco. Andaba baja de la moral. Sí, no andaba... No me sentía bien. Me sentía triste porque era el Día de las Madres, no recibí ni un abrazo de mis hijos, ellos no están conmigo, aunque me hablaron por teléfono todos, y, pero pues siempre se me bajó un poquito la moral porque no tenía mis hijos conmigo, y no, yo tampoco tengo mamá, entonces me sentía triste. A ver, ¿ya? No, creo que todavía les falta. Este es filetito de mojarra. Mojarra tilapia, yo no sabía que era mojarra tilapia, pensaba que era mojarra. Ahí va. Creo que sí me quedaron empanizados. Ya quedaron bien. Ya, lo vamos a acompañar con un aguacate. ¿Cómo que lo voy a acompañar? Sí, con un aguacatito. Pero se lo comiste, limón. Tu ensalada. Mi ensalada. Y pues con eso lo vamos a acompañar el día de hoy. Vamos a comer pobremente. Porque somos pobres y de familia numerosa. Acá, ya está la mujer. Ahora sí que comiendo. Así quedaron los platitos. Bueno, su platito de ella, porque ese es un platito. Este es un platote. Mira. Muy diferente, él come bastante. Y yo, pues ahí está la agüita de Fabiola para España. Muchas gracias. Y provecho para los que están comiendo también a esta hora, que ya son como las 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Provechito para todos. Quiero probar mi filete que hice. ¿Y en la cocina cómo quedó? Un poco sucia, pero es lo que se trabaja acá. Con eso trabajamos, claro que sí, cómo no. Pues saludos para todos. Para todos y bendiciones para toda la gente. Provecho. Fuerte abrazo para toda la gente que nos mira, todos nuestros seguidores. Síganse suscribiendo. Denle la manita arriba. Suscríbanse, por favor, porque ya casi llego a la meta. Dejen sus comentarios. Son muy importantes los comentarios, ¿eh? Y aquí miren lo que voy a comer. Gracias por vernos, gracias. Ahí estamos dando. Así comí, por eso está como está. Ay, amá, cómo te quería mi papá. Gracias a mi mujer por darme mis gustos. Ahí estamos. Mañana le toca a él cocinar. Va a ser tamales. Hasta luego. ¿Quieres que te haga tamales? Mañana voy a hacer tamales. ¿De qué? ¿De pollo o de puerco? De pollo. Mañana voy a hacer tamales de pollo. Pollopo. Pues ahí estamos, señores. Están muy ricos. Muchas gracias. Y hasta luego. Mañana nos vemos en el mismo canal. ¿Ok? Síganse suscribiendo, por favor. Échenme la mano. Ahí, alguien que tenga altos suscriptores, díganlo, échenle la mano al pinche gordito, por favor. Ya me lo llegamos a la meta. Hasta luego.